Bueno, hay una cosa que me gustaría poder entender, a lo mejor Daniel me puede ayudar, las chicas, que es el caso de Dalmazo. Ahora hay un nuevo fiscal en el caso de Dalmazo. El nuevo fiscal ha tomado, aparentemente, las mismas pruebas que existían y con las mismas pruebas que existían antes, lo ha llamado a Macarrón y lo está señalando como el culpable del asesinato. ¿Qué dice la defensa de Macarrón? Lo que sabíamos todo, que él estaba en Uruguay y que es muy difícil que estando en Uruguay a tanta distancia, no sé, 1.500 kilómetros habrá desde Río Cuarto a Uruguay, haya podido estar en la escena del crimen, la noche del crimen, más aún con una diferencia horaria que existía en aquel momento y con 14 testigos que lo acompañan. Pero además con el tema de que tendría que haber sido en un avión. En un avión y del avión, dicen, es casi un hecho imposible, dicen. Claro. Por el movimiento que tendría que haber, ¿dónde habría aterrizado el avión? ¿Cómo hubiese entrado el país? Bueno, eso, si uno tiene que atenerse a los narcotraficantes y un montón de cosas, puede haber pasado. Pero en Río Cuarto es una coartada casi perfecta la de Macarrón. Claro, porque él puede acreditar, creo que hasta mostró fotos. Sí, fotos no. Jugando un partido de golf. Ganó premios, ganó el torneo. Sí, claro. Ganó el torneo. Eran 14 personas. Claro. Esa es la coartada perfecta. El tema es ahora que apuntan a Roer. Claro, al francés. Al francés. Pero el que está imputado ahora es Macarrón. El que tuvo que declarar los otros días delante del juez fue Macarrón. Pero ayer, sorpresivamente, fue Facundo, el hijo. Sí. Y lo del hijo es lo que llama la atención. Dice que la relación con la madre era muy cálida. De él con el francés. De la madre con el francés. Exactamente. Todos apuntan al francés como que es un hombre muy poderoso, que era amiga la familia y que dejaron de serlo. Todos dicen, se sospecha que podría haber sido amante de Nora Dalmazo, el aporte que hizo el hijo. También decían de que este francés, Robert, tenía un negocio muy grande con Macarrón y que Nora lo habría descubierto y ese hubiera sido el motivo. El motivo. Fueron de vacaciones juntos. Se fueron varias veces, pero lo que me llama la atención es que el fiscal estaba como avalando la teoría de que Macarrón podría haber estado. Porque, bueno, los patrones genéticos que se han encontrado son de la línea Macarrón. Sí. Tanto en la sábana, en el cuerpo, en el cinturón de la bata. Todo indica que debe haber habido un Macarrón ahí, si seguía por los patrones genéticos. Ahora, desvinculado el hijo, desvinculado otro más, no sé quién más dudaban de la familia Macarrón. El perejil, de la línea Macarrón. Sí, hasta algún momento se pensó que podía haber sido algún integrante. De la familia. De la familia. Pero de la familia de ella. Sí, sí, claro. El hijo mismo. El hijo mismo. Estuvo sospechado el hijo. Bueno, si es un Macarrón y la justicia apunta al doctor Macarrón, a su esposo, ¿cómo hizo Macarrón para llegar desde Uruguay sin que nadie lo vea? Lograr la complicidad de 14 personas que estaban con él para que hablen a su favor, llegar a Río Cuarto, que la única manera es por vía aérea, en helicóptero o en el avión, sin que nadie vea ni haya algún testimonio. Tiene que haber algún registro de eso también. Que haya atravesado la frontera sin registro y haya vuelto. Es decir, la haya matado y haya vuelto, sacó una ropa, se puso la otra y volvió a jugar. Para hacer eso tiene que haber no solamente una cuestión que tenga que analizarse desde el punto de vista de lo afectivo, un crimen pasional, sino que tiene que haber plata por medio. Mucho dinero. Claro, para poder hacer eso vos tenés que tener una logística tremenda. Que te avale. Y que tenías que matarla porque sabía que seguramente sabía algo muy importante. Claro. Bueno, todos dicen que está la cuestión económica-política, ¿no? Sí. Económico-político en el medio, que por ahí pasaría el asunto. Pero a mí lo que me llama la atención. Pero que tuvieron que pasar 9 años. Que, ¿cuáles son los elementos? No, los elementos que tiene el fiscal para poder. Que cambiaron ahora para que. Claro, y para asegurar esto, para decir que Macarrón estuvo en la escena del crimen. ¿Y sabe a que no ser que sea todo mentira, pero pensar que 14 personas, ninguno se ha resfriado, ninguno se ha quebrado, ninguno ha opinado en contra de Macarrón, 14 personas lo sigan sosteniendo. No, hasta porque inclusive a él lo vieron, o sea, que todo eso que sospechan lo haya hecho de noche. Sí. Desde el momento que se fue a dormir a las 10 de la noche, hasta que al otro día despertó a las 8 de la mañana. Claro, pero ¿cómo? Ahora,
lo que a mí me llama la atención también es el tratamiento y el seguimiento que le dan al caso los medios de Buenos Aires. Los medios de Buenos Aires. Sí. Lo han nacionalizado terriblemente. Todos los días sacan algo de... Y hay un móvil, hay móviles de los medios de ahí, claro, en el cuarto. Eso me llama la atención. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás? ¿Qué se olfatea detrás? Bueno, lo cierto es que está ese interrogante. Si vamos a suponer, Macarrón se acostó a dormir o simuló acostarse a dormir. Se vino Río Cuarto. Se escapó del hotel sin que lo viera el resto de los compañeros. Alguien lo tendría que estar esperando en una avioneta. Sí. Salir de en Punta del Este, creo que hay dos aeropuertos. Uno en Montevideo y uno en Punta del Este. Sí, pero y uno chiquito en Punta del Este también. El Maldonado, sí. ¿No es? O el Maldonado. Sí, el Maldonado, ahí el Sauce se llama. Claro. Ah, sí. Bueno, hay un aeródromo que se podría haber tomado un avión privado. Sí. Un aeródromo, un avión chiquitito. Venir a Río Cuarto a aterrizar, no sé, hay un aeródromo o aeropuerto en Río Cuarto, aeropuerto. Pues sí, se frustró. Sí. De pronto, haber aterrizado en alguna otra. O en un campo, y que nadie sepa nada. Aterrizó en un campo. Alguien allí lo estaba, lo tiene que estar esperando con un auto. Va a la casa, la mata, vuelve. Se toma el avión de nuevo, sí, llega. Sí, tiene relaciones sexuales, sí, porque sí. Es lo que dice la acusación. Vuelve a Punta del Este, baja del avión, alguien lo tiene que estar esperando ahí. Llega al hotel en punta de pie para que nadie sepa. Todo. Juega, gana el torneo, todos felices, brindan. Pum. Es como raro todo eso. Puede ocurrir, obviamente, puede ocurrir. Pero es muy cinematográfico. Sí. Muy, aparte muy que fabuloso. El registro genético... También dudan fue el momento y cuánto dura ese registro genético. Sí, igual que el tiempo, le llaman la data de la muerte, al momento en que estiman los peritos que falleció. Porque eso es muy importante. Porque si falleció 7-8 horas antes, le da más tiempo para hacer todo esto, si falleció menos, bueno. Pero todavía todo eso no está precisado. Yo creo que lo que ahora me estoy pensando, ¿no? El caso de por qué llama tanto la atención, porque algunos lo pueden, en cierta forma, equiparar al caso García Belsunce. Tal vez tenga... Es algunas, posible, lo algunas, mismo, claro, los mismos condimentos. Esos condimentos así, se mezcla la política, la plata, el poder, el doble apellido, todo ese tipo de cosas. Sí. Bueno, acá tiene todos los condimentos. Tiene sangre, crimen, sexo, poder, triangulación. Inclusive hay un dato que llama mucho la atención. El propio Macarrón estaba en Punta del Este jugando con un amante de la esposa. Porque mientras estaban allá, están los documentos, un compañero de la delegación que fue de Río Cuarto se estaba mensajeando con Nora y era uno de los amantes. Todas cosas así raras, una novela muy rara. Y aparece ahora este francés que aparentemente es un estanciero con mucho dinero, un personaje muy simpático, con muchas vinculaciones. Sería el único que faltaría investigar a fondo. Exactamente. Sí, la Vaca, recuerdo que el otro día cuando hablábamos de ese tema acá, dijo algo interesante, dijo, siempre cuando la causa llega hasta el francés, es como que ahí se clava, se para o se desvía para otro lado y se vuelve para atrás. ¿Quién será el francés? Claro, ¿qué habrá detrás del francés? Uh-huh. Bueno, una empresa importante. Sí, de logística, pero... multimillonario. Está bien, pero ¿quién? Sí, sí. Claro, bueno. ¿Quién está? Porque no es solo el francés, está claro que hay, si es como dicen algunos, si es que el francés tiene algo que ver o alguna implicancia, en este caso como han dejado entrever los Macarrón. Bueno, caso emblemático, llevamos 9-10 años sin resolver todavía y se sigue discutiendo con estos nuevos elementos.